En el año 1899, en el viejo Hospital de Clínicas de Buenos Aires, el camarógrafo francés Eugenio Py filmó esta película. Antes de la demolición del mencionado hospital, el doctor Florentino Sanguinetti la redescubrió en junio de 1971 junto a otros filmes. Las cinematecas de Francia y de Bélgica confirmaron que se trata de la primera operación filmada en el mundo. En la actualidad se encuentra en la Fundación Cinemateca Argentina. Cuando se realizó esta versión, la matriz original fue colocada invertida y, por lo tanto, las imágenes resultan espejadas, reflejadas o invertidas. El cirujano es el médico argentino Alejandro Posadas, practicando una intervención quirúrgica para resecar un quiste hidatídico de pulmón derecho, ayudado por el practicante Viale. En la cabecera, administrando la anestesia, se ve al practicante Rodolfo S. Rocatagliata, nacido en Buenos Aires en 1877, discípulo de Posadas, se diplomará de médico en 1903 en la Universidad de Buenos Aires. Rocatagliata, a través de un frasco que tiene en su mano derecha, deja gotear intermitentemente un anestésico sobre una máscara. Es muy probable que el anestésico sea el cloroformo, más fácil de administrar que el éter. En esos años, el cloroformo era el anestésico preferido, tanto en Buenos Aires como en el resto del mundo. Luego de graduarse, Rocatagliata se especializó en cirugía. Falleció el 16 de agosto de 1925, cuando se desempeñaba como jefe del servicio de cirugía del Hospital Militar Central de Buenos Aires. Ahora vemos cómo Rocatagliata versa el anestésico más frecuentemente. Esta película testimonia que la primera anestesia general filmada en el mundo se hizo en Buenos Aires.